Thank you.
Nos acompaña Gula. Vaya partido hoy, Gula, 6-1 al final. Sí, un partido emocionante. El Navetos vino muy fuerte. Pensaba que iba a venir más flojo, pero vino bastante fuerte y complicónos algo la primera parte. Pero la segunda parte yo creo que los ganamos por físico. Yo creo que al llevar el partido a la fuerza física, más que esperar en contundencia y jugar técnicamente, que fue ahí donde pudisteis ganar el partido. ¿No te parece? Sí, este año estamos viendo partidos que en las segundas partes estamos jugándoles muchos más, porque la pretemporada que hicimos este año fue buena y estamos como cañones. Sí, la verdad que sí, que estáis fenomenalmente bien. Te vimos en el gol celebrarlo de una forma un poco... Hombre, hoy... ¿Con ganas? Sí, venía flojo, aparte un gol fue culpa mía y había que arreglarlo de alguna manera, mejor marcando. A ver qué ocurre entonces en el próximo partido, que será ¿contra quién? Contra el Inter Cabrales. Pues a ver si continuamos con esta misma racha. Vale. Gracias, Gula. Vale. Hasta luego. Estamos con Fiti, entrenador del Navetos. Fiti, un partido que jugasteis bien, que disteis juego... Al final se convirtió en una goleada en contra. ¿Qué ocurrió? Pues un poco lo que nos pasó el otro partido aquí, sin jugar tan mal como hicimos contra el Maliayo. Los primeros 15 minutos creo que jugamos incluso yo creo que mejor que el equipo local. Tuvimos muchas ocasiones de haber marcado gol, ellos bueno también. Fue un partido igualado. Y luego pues ellos sabíamos un poquitín cómo juegan, con mucha intensidad, muy bien a la contra. Aprovecharon muy bien eso y bueno, luego también... Un poco la desmotivación de los chavales, que ya da un poco igual, portero jugador, a ver si eso. Mira, el día que perdimos 10-1 aquí, jugamos con portero jugador, lo hicimos francamente mal, y el siguiente partido en casa expulsaron a nuestro portero, no teníamos más, perdíamos 3-1, y con portero jugador ganamos 5-3. O sea que, mira, de aquel partido por lo menos pudo venir 3 puntos al siguiente, y a ver la próxima semana que recibimos a las Riondas, un derbi para nosotros de histórico de siempre en primera, en segunda, luchando por cosas mejores que ahora, intentaremos hacerlo un poquito mejor. Bueno, yo creo que calidad del equipo tiene. Quizás bueno, os falta gol. Tenemos también, bueno, bajes importantes, bueno, como todos los equipos, me imagino. Hoy aquí faltan 5 jugadores también. Tenemos una plantilla más larga de lo que en Villaviciosa puede parecer. Pero, bueno, equipo, yo creo que tenemos equipo para hacer mejor, al menos, de lo que hicimos en Villaviciosa. En otros campos sí que estuvimos mejor, pero en Villaviciosa en 3 partidos, quitando un poco el primero contra el Rodiles, que fue un poco más completo, los otros dos fueron malos. Sí, la verdad es que los resultados no acompañaron en absoluto. Ya me comentas que con la próxima jornada será contra las Riondas, que será un derbi, a ver si tenéis más suerte que la que habéis tenido hoy. Seguro que más ganas y más empeño pondremos. A ver qué ocurre con ello. Gracias, Fiti. Hasta luego.